Para mí lo importante de estudiar terapia ocupacional es que aborda toda una problemática desde la salud que no está contemplada en otras carreras. Que tiene que ver con cómo atendemos las ocupaciones de las personas cuando están impactadas por algún desorden. Yo empecé porque me gustaba la parte de neuro y ahora estoy en trauma y también me gusta cuidados paliativos. A partir del tercer año comenzamos con las prácticas preprofesionales y se dividen en las distintas áreas de intervención que tiene la carrera. Esta intervención acá es una intervención puramente comunitaria. Como todas las carreras, tenemos materias más pesadas, más livianas. El eje, digamos, de la parte del área de medicina o de salud es como bastante fuerte. Por otro lado, somos un grupo de estudiantes reducidos. Eso nos facilita la dinámica del grupo. La relación con los docentes es distinta, al ser grupos chicos. Se da una cosa de un ambiente muy familiar, te diría, con determinados docentes. Somos pocos los profesionales terapistas ocupacionales y la demanda laboral es altísima. Porque nosotros todos sabemos que ya cuando nos recibamos ya tenemos opciones para elegir en dónde trabajar, o sea, es muy bueno. Sí, es un trabajo muy reconfortante, muy gratificante porque, bueno, realmente me parece que uno puede aportar para mejorar la calidad de vida de las personas.